Ok, señores, estamos... No, hombre, póngase feliz porque para mañana todos vamos a encontrarnos con un muy buen día porque las buenas nuevas, lo que está anunciado en el calendario maya, lo que tantas razas primigenias han estado anunciando desde eones sobre la religación con las fuerzas cósmicas, comienza mañana, sí señor, que se sepa. Así que para mañana prepárese, porque mañana el nivel de carga energética para todos puede ser el inicio de un nuevo camión de vida. Si usted está hace rato diciendo, pucha, ¿sabes que tengo que hacer algo conmigo? ¿Sabes que hay algo que no me tiene satisfecho? Tengo estos logros, pero ¿por qué no estoy tranquilo? ¿Por qué no soy feliz? Comienza a reubicarse, pégale un reset a su computador acá interno y mañana es el día particularmente específico para hacer semejante proeza. Mañana es el 11 del 11 del 11, que algunos pueden decir es simplemente una coincidencia de número, pero esto va un poco más allá, porque es cuando se inicia el alineamiento y se abren los portales. Por eso, como todos los expertos, todos aquellos que tienen, ¿cómo decirlo?, un desarrollo y un cultivo por las artes, tanto esotéricas, de carácter chamánicas, saben que mañana es un día especial porque el universo y nuestro planeta está, por así decirlo, de cumpleaños. Mañana comienza la celebración y no para hasta mucho tiempo más. Así que mañana es el día. Tenemos una nota introductoria al respecto y nos vamos con todo. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde lo tiene que pillar parado? ¿Y cuáles son las mejores condiciones en su estructura mental para recibir de fondo todo este tsunami de buena energía? Mañana puede ser un gran día. Señor. El miedo es el arma del mal. Del mal. ¿Qué representa realmente el 11 del 11 del 2011? Una fecha que muchos señalan como trascendental. Un día que se acerca y que varios dicen traerá cambios importantes para la humanidad. En Mañaneros averiguamos, buscamos razones, preguntamos. 11 de noviembre de 2011, combinación que declara un principio, una génesis y que se da en la historia de la humanidad cada 100 años. Hay un misterio muy especial con respecto a esa numerología. Hay quienes piensan que estamos frente a una nueva fecha del fin del mundo. Sin embargo, no es así. Se trata de otro evento importante de nuestra historia, otra emblemática combinación que nos mueve a una estructura de un mundo distinto, una nueva era que empezaría justo este próximo viernes, tiempo en el que coincida el número del inicio, el 1, en toda la estructura de los números. ¿Qué implica entonces este 11 del 11 del 2011? ¿Qué pasará con nosotros? El portal 1111 es el símbolo del tránsito de una dimensión a otra. El planeta está subiendo su vibración. No es cualquier coincidencia. Mañana, como día 1, podremos los seres humanos instaurar un principio, una génesis tal como lo fue en el principio de la humanidad, que desde diferentes creencias necesariamente tuvo un primer día. En el caso de la teoría de la evolución, hubo con seguridad un principio en el cual se produjo el crack que inició la vida. Y en el caso de las teorías cristianas, un primer día en el que Dios comienza a crear la humanidad. Esta combinación del 11 del 11 del 2011 presenta una energía cargada al inicio, a la génesis, no al término. Por eso se establece que se producirá un evento sin precedentes en la historia de la Tierra. Por primera vez, se activarán de manera definitiva los códigos de luz del alma, los mismos que fueron desactivados hace miles de años atrás. Se cumpliría así un requisito fundamental para la llegada de la nueva Tierra, el ser humano, una instancia de consagración a un mundo mejor. Según los teóricos, en esta emblemática fecha recuperaremos lo que nos pertenece por derecho propio, la esencia, la capacidad del ser humano que tenemos por inercia, pero que parecemos haber olvidado. Para lograr todo esto y no quedar fuera de los cambios energéticos de la humanidad, existen requisitos que usted necesariamente debe considerar. Primero, buscar la paz interior. Un momento de silencio al día para escuchar la voz del corazón. Además, recibir conscientemente la luz del sol con la intención de absorber su poder sanador. Mantener el rumbo en la dirección indicada por la voz del corazón. ¿A
aquello que somos se manifiesta en estos días más que nunca. Caen las vendas que nos cegaban, se derrumban barreras que nos limitaban. Las personas se permiten tener expresión de sentimiento y poco a poco así se va transformando el mundo, va cambiando y se va volviendo mucho más humano. Algo está pasando en América Latina, en Europa y Norteamérica. En nuestro país ya mucho se ha hablado de crisis y resulta que crisis significa cambio. Un cambio que por energía podría ser este mismo viernes. Las coincidencias, aunque parezca redundante, son muchas. De hecho, la frase fin del mundo tiene 11 letras. La caída de las Torres Gemelas fue un 11 de septiembre de 2001. 9, 11. 9 más 1 más 1 es igual 11. New York City tiene 11 letras. Nueva York es el estado número 11. El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el vuelo número 11, el 11 de septiembre del 2001. Un 11 de marzo, España sufrió uno de sus atentados más graves. Un 11 de enero, un mortal terremoto sacudió Haití. El 11 de marzo del 2011, Japón fue sacudido por un terremoto y posterior tsunami. Se trata de una fecha cargada de significados. El pacto de la Primera Guerra Mundial se firmó a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Entre otras coincidencias marcadas con el número 11, de manera casi obsesiva, han puesto a temblar a más de a uno. Es para que todos en el fondo nos preguntemos, oye, ¿qué pasa con esto? Somos miles que de repente vemos 11-11 en todas partes. Por algo es. ¿Será el cambio que aventuran las crisis del mundo? ¿El tiempo necesario para que todo termine y parta otra vez? ¿Simples coincidencias? ¿Un código inscrito en el inconsciente colectivo o premoniciones de un acontecimiento crucial? Algunos expertos parapsicólogos y numerólogos atribuyen al número 11 los poderes paranormales que proporcionan un canal de comunicación con el subconsciente. Otros sostienen que el 11 representa la dualidad del bien y del mal en la humanidad. Este viernes específicamente nada va a pasar a nivel material o físico, va a pasar a nivel energético, en que todas las personas empiezan a darse cuenta que en realidad no necesitan ser esclavos, que basta que digan, no, yo no quiero vivir así, prefiero ir a plantar lechugas, pero voy a ser libre. Más allá de las creencias individuales, de los cultos o religiones, la invitación parece ser una sola: convertir el 11 del 11 del 2011 en un día especial, una fecha que más allá de las conciencias significa un punto de partida, quizás una segunda oportunidad. Juzgue usted. Dígame, Felipe, mucha gente piensa y escribe en Twitter y da casi por hecho que este es el fin del mundo. ¿Por qué se quedan pegados en un concepto que no ha estado presente, al menos aquí? Fíjate que la otra vez me preguntaba lo mismo y por fin lo entendí, porque hay una especie de lapa, de actitud de inconsciente lapa, de hablar del fin del mundo cada vez que alguien arroja alguna fecha de algún tipo. Y tiene que ver con la mugre que son estos medios en general, que es con la porquería, digamos, que ellos, por tratar de vender, necesitan levantar personas para después destruirlas, para después volver a reciclarlas. Finalmente, juegan con las personas y juegan con las noticias. Por lo tanto, si es que en ninguna parte nadie ha señalado que hay alguna actitud de fin de mundo o que tal cosa se cierra un ciclo y que hasta acá nomás llegamos porque tal como está escrito, que no está escrito en ninguna parte, se nos viene el cielo encima, ellos generalmente generan, y harto que vale y pesa la letra, obviamente, lo dicho por escrito, claro, que tratan de tergiversarlo y lo llevan hacia un estado de fatalismo. Y finalmente eso es lo que queda como una especie de voz oficial, y no importa todo el discurso entregado o personas que vengan del extranjero, grandes hombres, a entregar un mensaje de alineación,
ellos lo llevan así como, oye, llegó el nuevo, como ejemplo, decían Salfate planetario, sí, a hablar del fin del mundo. Ese hombre no habla del fin del mundo, pero ¿cachai? Lo encasillan. ¿Y qué dice la gente? Así como, ah, él sabe, y él sabe cuál es la fecha. Si fuera nadie mundo, sabe la fecha, no pues, existe tal fecha, si, y a nadie le interesa. O sea, si fuera el mundo, se habría acabado varias veces, miles ya, de millones de veces, ¿no es verdad? Muchísimas porque veces. Hay muchas fechas y épocas en que marcan cambios en la Tierra. Absolutamente. Y un poco lo que marca el día de mañana. Por supuesto. Entonces, para dejarlo en claro y para que usted sepa realmente quiénes son sus enemigos, lea ciertos periódicos con discreción y con el respeto a su propia inteligencia. No porque sea un medio y un grupo de profesionales, o, no sé si profesionales, pero gente titulada, al menos al parecer, detrás de ellos, significa que están hablando con la verdad o en algo que ellos mismos creen. Generalmente están simplemente tratando, en buenas palabras, tratando de dejarla cagar. Salfate, pero lo que sí va a suceder mañana es que muchas personas vinculadas al yoga, a la parte espiritual, van a vibrar, y ellos ocupan esa palabra, van a vibrar a las 11 de la mañana en un estado como... Y acá lo haremos también. Que vibración planetaria. Oye, prepárense que eso vamos a hacerlo acá también. ¿Vamos a estar sincronizados mañana también? Absolutamente. ¿Por qué? Porque finalmente, aclarado lo anterior, el fin del mundo no es lo que anuncia esta fecha, lo que anuncia el 11 es una oportunidad bendita en donde comienzan por fin las fuerzas interestelares a reagruparse, a reunirse, a alinearse. Y yo siempre lo he explicado de esta manera: el ser humano o prácticamente cualquier cosa viva en este planeta y en cualquier otro, ya sea de características sintientes como un animal o una planta o incluso ciertos minerales, que ni hablar de los seres humanos que tienen una capacidad reflexiva, tenemos unas, como te decía, carreteras de energía, que es lo que sobre los que trabaja la acupuntura, por ejemplo, con ciertos puntos específicos que actúan sobre ciertas partes de nuestro cuerpo, pero finalmente somos un ente holístico en donde, si es que de aquí hay una parte que está no funcionando bien en la mente, termina somatizando y provocando una enfermedad en alguna parte del cuerpo. Dicho eso, como somos puntos, seres cargados de energía, afuera de la naturaleza, estos flujos, estas mareas de luz funcionan siempre, están balanceadas. Pero como nosotros tenemos libre albedrío y tenemos una capacidad de pensar, constantemente piense usted en el cielo azul, que cuando uno viaja en avión y está lloviendo y una tormenta y sube por sobre el nivel de las nubes, se da cuenta que siempre el cielo va a estar despejado con un sol. Lo que pasa es que las nubes son esos pensamientos que nosotros comenzamos a tapar, a ponerle velos a la claridad de los seres que nosotros somos mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos entonces una carretera de energía y lo que ocurre mañana es que nos va a llegar un duchazo, un balde de agua fría para despertar lo más pronto posible y para que usted limpie esos canales que, por las cosas que hemos comido y nos hacen comer, por el tipo de cultura, por todos los tipos de presiones, de prejuicios que nos han instalado, tenemos una oportunidad de echarnos, como quien dice, soda cáustica al sistema, limpieza, botar todas las estupideces que nos han inculcado y volver a darnos cuenta. Y como decía en la nota nuestra amiga tarotista, soy libre, no tengo por qué seguir aguantando este sistema. Enseña, de repente alguien dice, no tenía que seguir trabajando en exceso para juntar plata quizás para el futuro y asegurar algo. Yo ya era feliz ahora, pero me han hecho perder 40 años de mi vida, 60 años de mi vida. Tuve una familia a la cual no me pude dedicar porque tenía que hacer plata para poder cuidarlos. Tenía que hacer esto con mi cuerpo y asegurar ciertos tipos de ahorros, finanzas, ciertas creencias, ciertos ritos cotidianos para hacer de mí una persona aceptada por los demás, valedera. Estaba obligado a ser feliz y en ese juego terminé cayendo en una desdicha. Usted ya es feliz, usted ya es perfecto y lo que pasa mañana es que usted tiene la oportunidad, si sale, y después yo le voy a contar cómo hacerlo, lograrlo de forma instantánea y más rápido. Si mañana no es una oportunidad, ¿qué? ¿Es el fin del mundo? Sí, pero el fin del mundo tal cual lo conocíamos, ese mundo de desdichas, de opresiones y de control, se va a las pailas. Prevaleceremos de mañana aparte.